Estamos en otro video más para el canal. El día de hoy nos venimos acá a la Laguna Encantada. Nos encontramos con Cristian, Rafa y el buen Efraín de allá atrás. Y pues nada, así que acompáñenos a esta aventura. Ok, banda, pues esto es la Laguna Encantada, supuestamente aquí abajo, aquí adentro, pero pues sí, pero leyendas y rumores dicen que aquí hay una nave extraterrestre. Literal, no lo sé, ni lo he comprobado. Lo dudo mucho porque es un brazo del volcán San Martín. Y pues nada, nuestro objetivo es llegar allá arriba. Y ahorita nos vemos allá arriba, esos güeyes van a súper adelantados, no sé por qué, no les encanta apreciar este lugar. Mucho tiempo más tarde. Chicos, pues ya estamos aquí subiendo. Vénganse todos. Pensé que estaba más lejos esta madre, güey. Pues chicos, ya llegamos aquí como al nacimiento. Que pues la neta se ve perro. Hay algo satánico. Efraín es el que sabe de brujería. Ah, qué madre. Bueno, Rafa es el que sabe de brujería. Güey, creo que es un brujo, la verdad. Y pues sí, chicos, llegamos a este lugar. Pues se ve tranquilo. Creo que sí se puede meter a nadar, como ven. Ahí está la... esa cosa del diablo, es un pentágono. Y pues nada, esta agua es... ¿se puede tomar? La verdad no, ¿se puede tomar? Sí, pero va. Y pues nada, pues dejaré tomas chidas de este lugar. Pues eso era un pentagrama, creo que se llama así. Y ahí arriba está la cueva del diablo. O sea, así arriba se puede subir la cueva del diablo. ¿Se van a meter? Ah, qué perro, güey. No, yo no. Y pues sí, chicos, ahí arriba está la cueva del diablo. En marzo vienen a hacer depuraciones acá a esta zona. Aquí hay mucha magia negra en esta zona. Y pues aquí vienen a depurarse y a hacer sus rituales aquí. Y ahí arriba hay una cueva que se llama la cueva del diablo, donde ahí también hay velas y fotos y un chingo de cosas. Pues creo que ahorita vamos a subir, así que vamos para allá. Ok, chicos. Allá está la famosa cueva del diablo. Hay gente, no sé si podamos grabar, pero también esta vista, bueno, no se ve, estoy cansado. Pues nada, vamos a subir. A ver qué nos dicen las personas, ¿ok? Voy a dejar de grabar. Nos vemos, güey. No, chicos, pues no pudimos pasar a la cueva porque en la entrada había unas personas que nos comentaron que estaban haciendo un ritual adentro y pues obviamente no queríamos ver de qué era el ritual, así que pues solo nos quedamos en la entrada. Pues nada, chicos, si algún día llegan a ir a este lugar, les recomiendo que vayan con una actitud positiva y con una mente entre comillas en blanco para no absorber cualquier carga negativa que sea en este lugar, porque sí, está muy, muy cargado, así que nada, continuamos. Vamos, mis chicos. Nunca había visto el agua tan verde de aquí, güey. O sea, se ve, es turquoise, se ve muy perra. ¿Quién sabe qué hay ahí abajo? Se está escuchando mucho una cascada.
Oh, está aquí la cascada. Bueno, un afluyente. No mames, se ve muy perro, güey. Pues hasta aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado. La neta no nos dejaron entrar a la cueva del diablo. ¿Por qué motivo? Porque había unas personas afuera, estaban fumando y tomando. Muy probablemente estaban haciendo un ritual y por eso no quisieron que entráramos a grabar por parte de dentro, ya que adentro había como que un sacerdote o algo así. Cosas de la magia negra. Sí, chicos, y pues nada, si vienen para acá a esta zona, la neta con mucho respeto. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos y adiós. Goodbye. A la virgen.